Marzo del año 2014, el presidente Danilo Medina realizó una visita sorpresa a la comunidad de Cacheo de la sección Peñuela, municipio de Esperanza, en la que escuchó solicitudes de desarrollar proyectos de ladrillos y de crianzas de conejos a varias comunidades de la provincia de Valverde, entre ellas la solicitud realizada por la Federación de Juntas de Vecinos Juan Pablo Duarte Incorporada de este municipio. La visita del presidente fue solicitada por la diputada de la provincia de Valverde, doctora Ángela Pozo, y coordinada por Juan Taveras, director regional noroeste para entonces del Fondo para el Desarrollo Agropecuario, FEDA. Bien, mi nombre es José Humberto Peña, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos Juan Pablo Duarte, incorporada del municipio de Esperanza. Como ya ustedes han podido ver, he cogido las imágenes de este proyecto que inició en el año 2014, fruto de una visita de nuestro señor presidente, el licenciado Danilo Medina, el cual pues nos otorgó un proyecto de 300 madres. Esto fue lo que nosotros le solicitamos. Al ver tantas personas, más de 600, que estábamos ahí, eso fue en la comunidad de Cacheo, y se motivó y dijo, en vez de 300 madres, yo se las voy a duplicar, le voy a dar 1200 madres. O sea, eso fue extraordinario, ver la persona contenta ahí con el presidente, se expresó de esa manera. La noticia llenó de entusiasmo a los comunitarios de Esperanza organizados en la Federación, quienes sin recibir el primer desembolso del prometido préstamo de 24 millones de pesos, iniciaron el proyecto en los callejones de Monguita, en terrenos arrendados. Allí sembraron árboles y plantaron forrajes. Estos terrenos debieron devolverlos para comprar 38 tareas que adquirieron en calidad de propietarios por requisitos del financiamiento. Luego pues iniciamos una primera etapa con unas 300 madres, aquí 300 socios, iniciamos, ¿verdad? Al principio fue bastante difícil porque realmente el mercado, no existía ningún mercado, la persona pues que le vendió el proyecto al presidente, pues en ese sentido fue, la percepción fue un poco negativa. Luego pues después de ya 2 años y medio, es donde se crea varios mercados y se hace un acuerdo, gobierno y navíes, ya para la jornada de stand extendida, para implementar la carne de conejo a los niños de la jornada de stand extendida de educación. Ya a partir de ahí, pues, se marca un antes y un después de estos proyectos de conejo, que son más de 30 en la República Dominicana, donde ahora estamos produciendo más de 1000 libras mensuales. Antes lo que producíamos era 500, 200, 300 y así. Ahora nosotros tenemos una sobreproducción, pero sí tenemos donde colocarla. Le vendemos a la Federación, le vendemos a otros mercados. Aún no tenemos, ¿verdad?, un precio muy alto, pero sí esperamos ya que a partir de que se está construyendo un mercado industrial en el Merca de Santo Domingo, producto, ¿verdad?, de agilización, de la aprobación del señor presidente y la Federación Dominicana de Conicultores y Procesadores de Conejos a través de FEDA, pues ya creo que en este mismo año se inaugurará este mercado, el cual pues también estaríamos aprovechando las pieles para los diferentes tipos, ¿verdad?, de abrigo y alguna prenda de vestir, zapatos, entre otros, de conejo. El proyecto está ubicado en el Batey 1, con 2 naves que sirven de albergue a este proyecto. Fue una tarea difícil al inicio, con déficit en la comercialización, sin mucho conocimiento en el renglón y sin mercado. Para los comunitarios de Esperanza parecía incierto lograr una rentabilidad y sostenibilidad de este proyecto. Buen día, mi nombre es Robert Gómez, técnico veterinario en conicultura. Realmente conicultor, estoy a cargo aquí de la producción de la granja
perteneciente a la Federación de Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte. Realmente aquí es notable el cambio que ha dado la granja, porque realmente cuando entré aquí hace ya unos meses atrás, la granja lo que contaba con unos 1.800 y algo de conejos. Ahora realmente podemos ver aquí que tenemos 6.000 y pico de conejos. Se ha hecho un trabajo fenomenal aquí en equipo, que realmente estamos trabajando en equipo. Se han implementado nuevos sistemas de producción, lo que es el sistema de producción en banda, que nos ha dado buen resultado. Realmente al inicio aquí lo que se mataba era 100, 200 conejos máximo. Fueron meses de diligencias hasta que luego el primer desembolso de 3.3 millones de pesos, con lo que iniciaron la construcción de las estructuras que hicieron factibles la crianza de conejos en un ambiente adecuado. Realmente al principio se mataban 100 conejos, 200 conejos máximo. Ahora estamos matando mensual alrededor de 1.000, 1.500 conejos. Es notable incluso en lo económico, porque realmente la granja no se autosustentaba y ahora se está autosustentando, cubriendo los gastos de empleados y la alimentación de ella. Realmente también algunos medicamentos que se necesitan, la solvencia nos está ayudando ahora, porque realmente se puede decir que es rentable la conicultura aquí en Esperanza. Bajo el liderazgo de José Humberto Peña, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos Juan Pablo Duarte Incorporada, acompañado de un grupo de líderes comunitarios que abrazaron el proyecto, pudieron superar las vicisitudes del momento, lograr mercado para la producción de conejos, lo que junto a otros desembolsos del FEDA y el apoyo decidido del gobierno han sido de gran soporte para el mantenimiento y despegue definitivo de este, haciéndolo competitivo y definiéndolo como autosostenible en el tiempo, con proyección de convertirse en destino turístico, siendo este un proyecto modelo, el más grande y productivo del país en crianza de conejos, de los financiados por el gobierno. También hagamos entre todos la limpieza, ya sea de las cosas, los pasillos, hay que limpiar la jaula para que se mantenga bien limpia. Eso lo hacemos en equipo, o sea que no es que uno tiene que hacer eso y el otro tiene que hacer eso, que pueda lo hacer. Y nos sentimos, trabajamos tranquilos aquí, bien, todo en equipo. Y agradecemos mucho al presidente Danilo Medina por estos proyectos que uno se beneficia de ellos. Sí, vamos hacia adelante siempre. Yo aquí llegué a trabajar desde antes de llegar a los conejos, pero no trabajaba como empleado, sino como socio. Como empleado tengo dos años por ahí. Porque uno que trabaja, hace su trabajo sin que nadie lo proyecte de que esto está mal, porque ya sabemos todo lo que nos corresponde hacer. Y trabajamos bien. ¿Sí? El horario que tenemos aquí es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Sí? Yo no trabajo los sábados, y los domingos a veces vengo. Si puedo, porque no es una obligación, pero hay que mantenerle la alimentación a los conejos. Cuando uno puede venir, uno tiene que venir al otro. Si no hay quien venga los domingos, pues yo vengo. En los terrenos adquiridos por la Federación y el proyecto de cunicultura, se levantará un centro recreativo con murales alegóricos a fechas históricas del municipio y la región, que será un espacio de recreación para el disfrute de toda la comunidad. Soy María Evelyn González, estoy encargada de la granja, le echo comida a los conejos, le meto la paridera, echo el alimento, la lleva, se deteto, medico, y la función que hay que hacer adentro es limpiar, barrer y chequear los conejos. Y mala. El proyecto de cunicultura de Esperanza lleva el nombre de la profesora Teodora Acosta, una batalladora mujer ida a destiempo que fue ejemplo de trabajo, de libertad y superación. Con esta crianza de conejos en este municipio se honra a la mujer dominicana y se da una señal clara de la importancia del desarrollo integral de los grupos comunitarios y sus familias.
estoy completamente satisfecha de mi trabajo. Y cada día hago que, ¿cómo decir? Pongo mi empeño para que cada día sea más productiva la granja. Bueno, le exhorto a la población que consuma la carne de conejo porque es muy saludable y muy rica. Bien, ya aquí va nuestra oficina, aquí está la oficina de administración, tenemos la de allá adelante, que es la de recepción. Esta oficina está construida y valorada por este edificio de más de 3 millones de pesos. Desde aquí pues hacemos todas las operaciones del proyecto de cultura, que es la crianza de conejos. También nosotros pues, en esta oportunidad, queremos primeramente destacar el espacio que tenemos aquí, que es un área de 40 tareas de tierra. Por eso ahorita tenemos un área cerca de los forrajes para los conejos, y estamos también sembrando un área de guineo de este lado. También tenemos varios proyectos, incluso le hemos sometido a FEDA un proyecto de crianza de gallinas ponedoras, también para nosotros poder seguir manteniendo la granja de conejo. También tenemos contemplado un proyecto turístico, ¿verdad? Un área de piscina con un área de niños, aquí en la llamada famosa Compuerta 20, que básicamente todos ya los mayorcitos conocemos de aquí del municipio de Esperanza, que antes pues se bañaban, desde ahí era que se distribuían las aguas para la finca de la caña, para las diferentes plantaciones de agrícolas de esta área, de la área de la Guasumita, donde estamos. Ese proyecto pues sería un atractivo para lo que es el municipio de Esperanza y la provincia de Valverde. También tenemos contemplado en lo que son la crianza de peces, donde también hay en ese centro turístico habrían dos lagunas debidamente, ¿verdad? Bien habilitadas, construidas en piedra y concreto, donde los bañistas o los visitantes, turistas, tendrían la oportunidad también de pescar sus peces. No sé si ustedes saben, ahí en Bonao hay un lugar más o menos que dicen el anzuelo, donde usted va a visitar y ahí mismo pesca su pescado, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros tenemos contemplado, ya vamos a empezar a elaborar ese proyecto para ver si con la ayuda de nuestro presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, pues podemos conseguir y a través de FEDA ese proyecto. También nosotros queremos agradecer y destacar la participación activa, ¿verdad? De la doctora Ángela Pozo, que fue quien a través de ella gestionó la visita sorpresa al municipio de Esperanza para que la provincia de Valverde, para que estos proyectos hoy fueran un hecho. Así que realmente pues agradecemos la masiva participación de ella y de todos los colaboradores, como el gobernador, el senador Manuel Guchardo, pues que también nos ha aportado mucho como Federación de Juntas de Vecinos para nosotros, pues en la que fue la incorporación, lo que fue la rehabilitación de la oficina que tenemos, la avenida María Trinidad Sánchez. Tenemos una oficina, la principal ya de la Federación de Juntas de Vecinos, ya esta oficina sería del proyecto licenciada Teodora Costa Sosa. Por ende, quiero destacar, fue la vicepresidenta que me acompañó al principio como vicepresidenta de la Federación de Juntas de Vecinos, Juan Pablo Martín. Así es, bueno, el alimento peletizado, que es el que mayormente yo como, ¿verdad? Nosotros se lo compramos a la compañía de pez en Santiago y también en Santo Domingo, que nos mandan a veces de Agrifit y otras compañías. Ya lo que es el otro alimento complementario, lo que es ya el forraje, le echamos la merca, le echamos el piñón cubano, como le llamo, le echamos la moringa también, que le encanta, la guásima, le gusta muchísimo también con él, entre otros forrajes que utilizamos para alimentación de ellos. Ahora mismo tenemos 6 empleados
que están asalariados en la granja, más los beneficiarios o socios que vienen día tras día y los fines de semana a colaborar, a cumplir su parte como socios. Por eso yo te decía ahorita de que ya en Santo Domingo, o sea, la carne que nosotros producimos aquí, se la enviamos a la Federación Dominicana de Agricultores y Criadores de Conejos de la República Dominicana y ellos se la distribuyen a través del INAVIS a las diferentes escuelas. O sea, más de 40.000 raciones de carne de conejo de huesada ya se le está dando a las escuelas de la República Dominicana, mayormente en Santo Domingo. Esperamos, ¿verdad?, que ya con una mayor producción pues nosotros podamos suplir lo que son las necesidades de carne aquí en el municipio de Esperanza y en la provincia de Valverde. Realmente agradecer mayormente a todos los periodistas que de aquí del municipio de Esperanza que han colaborado para que este proyecto se mantenga, o sea, enviando luz positiva, no como hacen otros, que no vienen al proyecto a buscar informaciones, sino que desde la calle y a través del grupo, pues, lo que viven diciendo que aquí no hay conejos, porque este proyecto está quebrado. Realmente decirle que no, que este proyecto sigue en pie, con Dios mediante, con el apoyo del FEDA, con el apoyo del presidente, nosotros seguiremos luchando hasta que sea necesario. Y agradecerle también a todos los colaboradores, a todos los socios del municipio de Esperanza. Y algo que se me escapó ahorita es que ya de la venta que se han estado haciendo, antes durábamos pues un año para pagarle a los empleados porque no habían recursos. Ya la granja se ha hecho sustentable, se ha estado pagando mensualmente, se han estado también repartiendo beneficios a la mayoría de los socios del proyecto. La forma de alimentación del conejo es algo natural, porque realmente se alimenta con forraje y con alimento paletizado que realmente está hecho de combinaciones de forraje. Entonces también la carne de conejo cuenta con mucha proteína y poca grasa. Aquí también para entrar a la parte interna de la granja, pues tenemos alguna regla, ¿verdad?, que cumplir, que es el horario de una hora a tal hora. También antes de entrar tienen que lavarse la mano, no pueden tocar los conejos que están en la jaula, entre otros. También este proyecto está contemplado en unos 24 millones de pesos en una tercera etapa, segunda y tercera etapa, el cual pues solamente hasta el momento hemos usado 2.7 millones de pesos. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around.